la línea muy separada del arquero, que lo agarran mal parado y que le hacen los goles fáciles. Hoy tienes un equipo que además, individualmente, tendría que pelear las pelotas e ir a buscarlas todas a muerte. Que vean un video de Claudio Torrejón, de Boys. ¿Cómo va la pelota ese muchacho? ¿Cómo van a pelear hasta el último? ¿Cómo aguanta Penco adelante? O sea, te puedes ver también en un espejo del equipo rival. O sea, ver cómo afrontan la situación de jugar la permanencia. Tanque, dijimos hace algunas semanas, cuando vimos aquí en el programa un video de introducción, que los jugadores de Boys y Municipal, y justamente dijimos los dos equipos que el día de ayer han salvado la categoría y salvaron el año, que se tiraban de cabeza, por usar un término criollo futbolístico. Los Titín, dos se tiraban de cabeza. Titín, Muni le gana a Vallejo, y Vallejo es un equipo que en elaboración, colectivamente, seguramente es superior a Muni. Y seguramente si juegan 10 veces más, y no en las condiciones en las que jugaron ayer, pensando en la permanencia, de repente Vallejo le va a ganar 9. Pero ayer Muni asumió que tenía que ganar el partido. Lo peleó como lo peleó, lo defendió como lo defendió y lo terminó ganando, ¿no? Además, chicos, como jugó Alianza Lima con Boys, a mí la verdad no me da pero ni la mínima esperanza de que con los rivales que le viene, con los rivales que le toca, que son Manucci y que también es Huancayo, vaya a poder hacer algo distinto. La verdad es que me da la sensación de que está jugando cualquier cosa menos... Dime. Milena, hasta el equipo de Gol Perú hoy le gana Alianza. Sí, eso no tengo dudas, Vicente. Está en un momento, Milena, psicológico, y yo creo que también... Pero Vicente, ¿solo es el tema psicológico? No veo unión de grupo tampoco, Mile. No, ayer, Vicente. Pero es que... En donde Butrón recrimina a Rodríguez en pleno campo, cuando se lesiona un jugador de Boys. Vicente, pero lo que pasa es que el problema... Sí. Más